Bienvenidos a East Hartford. East Hartford Avanzando Juntos es presentado por el Centro de la Comunidad y la Alcaldía de East Hartford. Welcome to East Hartford. I am Marsha LeClaire, Mayor of the great town of East Hartford. We live in a community that respects, supports, and celebrates our diversity. The Latino community represents a significant percentage of our population. That is why communication between my office, town hall, and the community is so important. This program is intended to familiarize the Latino community with the services and resources East Hartford provides to all its residents. As your mayor, I encourage you to take advantage of the information presented in this program. And remember, en East Hartford, avanzamos juntos. Hace muchos años atrás, los indios Podum habitaron el territorio que ahora conocemos como East Hartford. En el 1635, colonos como Thomas Hooker vinieron de Massachusetts para fundar Hartford, que incluía la parte este del río Connecticut. Algunos de los primeros y honorables habitantes de la parte este del río fueron William Goodwin, Thomas Burnham y William Pitkin. En el 1783, y luego de una larga lucha, la Asamblea de Connecticut promulgó un acta que consideraba a East Hartford como pueblo separado de Hartford, con su propia alcaldía y consejo municipal. East Hartford es un hogar de distintos vecindarios. El noreste y sudeste son lugares residenciales limitando con las localidades de South Windsor, Manchester y Glastonbury. East River Drive y Connecticut Boulevard en el downtown de East Hartford son áreas de extenso desarrollo, incluyendo ventas de carros, oficinas médicas, oficinas legales e importante comercio. Existen también firmas comerciales e instituciones educativas como Goodwin College, además de campos deportivos como el estadio de Rentschler Field e importantes áreas verdes y turísticas como el East Hartford Riverfront. Pratt & Whitney, compañía líder a nivel mundial en ingeniería espacial, es también un pilar importante en el desarrollo y progreso de East Hartford. De acuerdo al último censo del 2010, East Hartford posee una población de 51.252 habitantes, de los cuales el 25.8% son de origen latino. Son 13.300 residentes de origen hispano que han hecho de East Hartford su hogar, su lugar de trabajo y el lugar donde sus hijos reciben educación y forjan su futuro. Conscientes del crecimiento de la población latina y por iniciativa del distrito escolar, se creó el Centro Hispano de la Comunidad, donde ahora toda la población latina de East Hartford encuentra información y recursos en los dos idiomas, inglés y español. East Hartford se ha convertido en un lugar seguro y lleno de oportunidades para vivir, trabajar, estudiar y progresar. Es por ello que los invitamos a explorar y conocer más de East Hartford en los siguientes capítulos de esta serie, porque recuerden que en East Hartford avanzamos juntos.